Buenos días, Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas a los desayunos de Canal 13. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8, y como no, también a través de internet, www.canal13digital.es. Esta mañana vamos a hablar de poesía y para ello tenemos dos invitados de excepción en esta casa, que son por un lado don Aquiles García, poeta y presidente de la nueva Asociación Canaria para la Edición. Muy buenos días, Aquiles, bienvenido. Buenos días, Marian, gracias. Y junto a don Aquiles está también don Juan Francisco González Díaz, poeta, y además también es antropólogo y fisioterapeuta. Muy buenos días. Psicoanalista, perdón, psicoanalista. Muy buenos días, don Juan Francisco, bienvenido. Buenos días, María, gracias. Comenzamos, si te parece, contigo, Juan, ¿no? Bueno, como empezando quieras. Un poquito a hablar y ya después pasamos a la asociación de Aquiles. La asociación nace, una asociación sin ánimo de lucro que está aquí en Gran Canaria. Empezamos con Juan Francisco, pues hablando sobre el segundo Festival Atlántico de Poesía de Canarias al Mundo. ¿En qué fecha se celebró y quiénes lo convocaban, Juan? Bueno, el pasado, en la segunda quincena de septiembre, del 14 al 28, se celebró el segundo Festival Atlántico de Poesía, Las Palmas de Gran Canaria, de Canarias al Mundo. Lo convoca el Centro Canario de Estudios Caribeños del Atlántico, con la ayuda, con el apoyo, con la colaboración, con el auspicio de otras dos asociaciones, la que preside Aquiles, que es la nueva Asociación Canaria para la Edición NACE, y el Área Cultural Diego Casimiro. Aquiles va a hablar luego después de lo que es NACE, ¿no? Pero el Área Cultural de ese Diego Casimiro es un grupo que está en Facebook, que lo lleva Diego Casimiro, que es un promotor cultural. Diego Casimiro es comisario de exposiciones, curador de exposiciones de artes plásticas, un mecenas en sentido general del arte y la cultura en Gran Canaria. Y bueno, él tiene ese espacio en Facebook por el cual promociona toda la labor que desarrolla, todos los aspectos que desarrolla, fundamentalmente en artes plásticas y en literatura, pero también en cultura en sentido general. Estas son las tres asociaciones que llevan a efecto este festival, que es el segundo que se hace. El primero se hizo el año pasado con nueva actividad. El de este año fueron 15 días de actividades con 15 días de... Sí, 15 días de realizar actividades, pero con 25 acciones en esos 15 días. Hubo noche de 2 y 3 actividades. Uh-huh. ¿Y cuáles fueron los objetivos de ese festival? Bueno, el objetivo del festival fundamentalmente es acercar a la población a la poesía y vincular la poesía con otras manifestaciones del arte. O sea, no solamente la poesía en el sentido de escribir versos, aunque también está el escribir versos, pero es la poesía en el sentido de un amplio proceso creativo en vinculación con las demás manifestaciones del arte y que eso promueva la discusión de diferentes temas actuales, contemporáneos. O sea, que la poesía vista en el concepto que lo manejaban los griegos, que es en el sentido de poiesis, que es en el sentido de creación, no solamente el escribir versos, que está, puede haber o hay poesía, por ejemplo, en una sesión de danza, hay poesía en una exposición de artes plásticas, hay poesía en la vida cotidiana. ¿Hay poesía en un discurso electoral? Sí lo hay, cómo no, lo hay, cómo no lo hay. Lo que esa poesía puede ser mala o buena. Mucha ficción sí que hay. Sí, ¿no? Puede ser mala o buena, que es lo fundamental. La gente dice, a veces la poesía, no, la poesía, esta poesía es más narrativa. La poesía es mala o buena, sencillamente. Y si el discurso político es un buen discurso, ahí hay poesía, claro que la hay. Pero hay poesía buena y mala, ¿no? Desde luego. Sí, eso es lo que te decía, que realmente, sí. En arte realmente esos son los dos grandes campos. Ahora, lo que sucede es que ese matiz entre bueno y malo es como el filo de una navaja, depende de muchas condiciones. Por ejemplo, han existido infinidad de ejemplos en el mundo de poetas que en una época determinada de su vida fueron totalmente desconocidos, nadie los tuvo en cuenta. Y cuando pasó no sé qué tiempo, hubo un boom con ellos que no tuvo nombre, un conocimiento a partir de ellos que no tuvo nombre. Y sin embargo, otro que al revés, y pasa lo mismo en las artes plásticas, pasa lo mismo, por ejemplo, Van Gogh en la pintura, ¿no? Y otra serie de creadores, sobran infinidad de artistas y creadores. ¿Por qué? Porque el arte es muy aleatorio, el arte es muy de determinados momentos, el arte es muy de circunstancias. Está también, en estos días se ha promovido precisamente con este tipo de actividades que hacemos, me provocas con esto, con estas actividades que hacemos, han habido dos o tres discusiones en el sentido de que hay determinados poetas en Canarias que tienen un determinado reconocimiento actual, contemporáneo. Que tengan un determinado reconocimiento actual y contemporáneo no quiere decir que vayan a trascender. Esa trascendencia depende de otras muchas cuestiones que a veces son totalmente extraliterarias y extraculturales. Entonces hay determinados poetas que dicen, bueno, si hay un recital en tal lugar y la gente que asiste, por ejemplo, el que hicimos en el Gallinero,
que es un lugar, gallinero no es que sea un gallinero, el gallinero es un café con ser, está bien, huele al tema. Un café con ser, sí, muy bien, que está montado, pero es, tiene el nombre del gallinero, gallinero por los lugares que habían antes en el teatro, ¿no? Y entonces ahí hicimos una actividad de poesía erótica que la abrió, fue un homenaje a Rosario Valcárcel, que es una de las poetas canarias importantes, sobre todo que ha trabajado mucho esto del erotismo. Todo el erotismo, fundamentalmente en la novela, aunque en su poesía también. Y una parte del espectáculo fue un recital de ella. Y luego después, todo el que quería, porque era un lugar amplio, grande, podía leer poesía. Como era todo el que quería o todo el que decía, yo soy poeta, y leía un poema, ahí posiblemente todo el mundo, desde el punto de vista de los cánones establecidos en este momento sobre poesía, ahí habían tal vez algunos que consideraban de que eso no era poesía. Bien, perfecto. O el que se hizo en la plaza, en la Saulo Torón. Saulo Torón. O sea, que fue abierta, completa, en la calle. Entonces, esa situación de que determinados creadores dicen, no, yo no puedo rebajarme con otras personas que están muy verdes o que escriben muy, muy todavía, muy puerilmente, ¿no? Cuando todo el mundo empezó a escribir, la primera vez que te enfrentaste a una página en blanco y que escribiste, mira, no se sabe qué fue lo que hiciste. Además, la gente dice, hay muchas que son de criterio de que con eso se disminuye la creación, o con eso se disminuye el talento de la gente que tiene. No, no, no. Lo que sucede con eso es que el que menos talento tiene o el que más verde está, mejora. Se da cuenta de que hay otras maneras que hacer, ¿no? Esto en estos días ha sido muy llevado y muy traído, muy comentado. Incluso en el área que tiene, en el grupo este que te decía de Área Cultural Diego Casimiro, que está en Facebook, hubo dos o tres discusiones al respecto, sobre todo por algunas exposiciones de artes plásticas que se presentaron, y hubo algunas personas que, personas no, determinados creadores canarios que tienen un reconocimiento sin lugar a dudas establecido en Canarias, no, pero tal cosa es arte o no es arte, cuando realmente establecer esa medida de hasta dónde el arte es totalmente arte o no es arte es extremadamente difícil, porque los cánones van y vienen según determinados criterios. Hombre, no quiere decir que haya cosas que... Por ejemplo, el quiche, que ha sido tan llevado y tan traído. El quiche, ¿hasta dónde es un buen arte o es un mal arte? El quiche, ¿hasta dónde es realmente positivo o no es realmente negativo? Y así, es realmente difícil. No quiere decir que no hayan maneras en un momento determinado de poder decir, mira, esa poesía en este momento es menos reconocida, o esa poesía en este momento está más cerca de la prosa, que es lo que decíamos al principio. Mira, ya ese es otro, ya ese, los géneros, pero es que los géneros también en este momento son muy de vasos comunicantes, muy de funciones de intersticios unas con las otras, ¿me entiendes? Sí, los límites están un poco difuminados. Claro. De todas maneras es una discusión a nivel mundial, ¿no? Porque yo recuerdo el fallecimiento de Mario Benedetti, figura incuestionable, que hubo poetas españoles que negaron la valía poética de Mario Benedetti. Entonces estamos también de la misma discusión a otro nivel, ¿no? Uh-huh. O sea, que yo creo que en el fondo, como trata de decir Juan Francisco, lo que hay es una discusión sobre, realmente, sobre lo que es poesía y lo que no es poesía, pero es una discusión eterna, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que con lo que se ha hecho, con la actividad que se ha hecho en el festival de acercar la poesía a la gente, no se perjudica, al contrario. Cuanta más creación haya, mejor. El espectador va a saber discernir qué es buena poesía y qué es mala poesía. Uh-huh. El que todavía está verde aprenderá, reconocerá presumiblemente en otros un maestro, y los otros, los que ya saben o se consideran que ya saben, pues sabrán dónde se encuentran. O sea que todo es positivo en este aspecto. Pero realmente a mí me parece, yo lo dije en algún lugar y otras personas me decían que no, realmente a mí me parece que lo que realmente está en el trasfondo de esto, en lo que el meollo de esta cuestión, es una discusión que es muy vieja, que es el concepto del arte, hasta dónde puede estar a determinados lugares. O sea, el concepto de pensar que el artista y el creador es un superdotado, el concepto de pensar que el artista y el creador es un genio, el concepto de pretender, sí, hay actitud y hay talento en un creador. Lo que está detrás realmente es el concepto de la torre de marfil, o también el otro concepto muy manido, que es escribir para las masas, que ese concepto de masa ya es un poco caduco en este momento, ¿no? Pero hay puntos intermedios en eso, ¿no? Realmente el creador, el artista, no es más que un trabajador que tiene que echar una cantidad de horas nalga, sentado, leyendo y escribiendo para que eso resulte.
Porque todo creador, cada vez que se enfrenta a la página en blanco, le pasa lo mismo. No sabe qué diablo va a hacer, porque no hay ningún lugar en el mundo que te enseñen a escribir poesía. Como hay lugares en el mundo que te enseñan, por ejemplo, a pintar técnicamente. Y tú puedes dominar todas las técnicas de pintura. Y tú dices, sí, sí, eso técnicamente está bien. Pero cuando tú lo ves, no hay creación, no hay algo que te dé la polisemia de la creación. En el sentido de yo verlo y que para mí sea una cosa, y para ti sea otra, y para el otro, que es lo que es realmente el sentido del arte como tal. La polisemia que tiene, las diferentes sugerencias que da. Lo que decía Lezama Lima, la resonancia que provoca, que realmente, que esa la pongo yo, también es muy manido, por ejemplo, en artes plásticas y en literatura también, decir, ¿qué mensaje tiene ese poema? ¿Qué mensaje tiene ese cuadro? Era como si hubiera un mensaje para cada persona que lo va a ver. Cuando no hay un mensaje para cada persona que lo va a ver, tú puedes ver un cuadro y darte una imagen, o darte un mensaje hoy, y tener, depende del estado de ánimo que tú tengas, depende de la situación que tú tengas, igual que cuando ves una puesta de sol, cuando ves un amanecer. Entonces, esos esquemas que vienen del positivismo, de una escuela filosófica que fue la escuela positiva, de la cual no se ha salvado nadie, porque parece ser que el positivismo como filosofía ya ha desaparecido, pero está muy debajo porque fue muy sólido en su momento, además fue muy sólido en su momento como escuela filosófica científica para rebatir toda otra serie de consideraciones y criterios. Y luego después hay otras escuelas que han rebatido los criterios del positivismo, pero todas ellas se han quedado también de alguna manera marcada, mechada por esa forma de pensamiento. De todas maneras, Lázaro Santana, que es un poeta reconocido nuestro y magnífico crítico literario, lo dice en una de sus publicaciones, que en la poesía, a diferencia de la prosa, las palabras y los términos no tienen que significar lo que realmente se expresa, digamos, de una manera clara, ¿no? Por ejemplo, si aparece la palabra torre, o aparece una torre en un... no tiene por qué significar una construcción determinada. Puede significar eso o puede significar otras cosas. Esa, digamos, es la característica principal de la poesía, la imagen, ¿no? Y Juan Carlos Mestre, que es un poeta que ahora es español, considerado uno de los mejores, y yo también así lo pienso, dice en uno de sus artículos en la prensa que le preguntan que qué es la poesía o si surge del trabajo, y dice que efectivamente la poesía no surge de la idea esa idílica de la inspiración. La inspiración es algo que viene del trabajo continuado y detallado de lo que se está escribiendo. Por ejemplo, aquí la figura de Miguel Hernández y Lorca, si los comparamos, Miguel Hernández, Cabrero, casi sin formación, y cómo ha trascendido su poesía junto con la de Lorca, a pesar de que han pasado muchísimos años, ¿sabes? Cómo es importante la figura de Miguel Hernández, que básicamente no tenía formación, sino... No tenía ninguna formación, y eso es un ejemplo que tú has puesto muy bueno para aquellos que dicen que solamente pueden escribir o crear los que tienen una formación académica. Pues no. Muchas veces en personas que no tienen formación académica tenemos genio de cualquier categoría. Miguel Hernández es un ejemplo de ello. Y Lorca, poesía y también autor teatral, importantísimo. Lorca, Federico García Lorca. Sí, Federico García Lorca, que además era un poeta que, si lo vemos, lo leemos ahora, era un poeta que escribía de una manera muy popular, ¿no? Sí. A pesar de que tenía una gran cultura, era una persona que escribía muy popular y eso le ha hecho trascender. Sí, pero también con lo de Miguel Hernández, que no tuvo formación, es también un poco una leyenda, ¿no? Porque era cabrero, pero aparte de cabrero, el tipo era un autodidacta que no tenía nombre. Sí, por eso leía, que a lo mejor él pastoreando ahí con las cabras se ponía, leía y estaba leyendo. Libros consigo. Además, tuvo también determinado, que la gente sabe eso, poco esto, tuvo también determinado vínculo con religioso en un primer momento. Y esa formación también le dio mucho de criterio. Sí. La gente desdice mucho a veces del autodidacta, cuando el autodidacta es precisamente, hay infinidad de ejemplos en el mundo de autodidacta. Pintores autodidactas, por ejemplo, Van Gogh no pasó nunca por ninguna escuela. Y nadie, por seguir con Van Gogh, infinidad de creadores que fueron autodidactas. Aquí sucede eso. Aquí yo he oído criterios sobre determinadas personas, no voy a decir nombres, para no, pero determinados promotores culturales, y la gente decir, no, pero esa persona lo que tenía era un puesto de frita, por decirlo, lo que tenía era, ¿y qué? Y tú puedes tener 10 títulos universitarios y ser el perfecto ignorante, y tú puedes tener un título académico, y no quiere decir que tener un título ignorante, no quiere decir que todos los graduados universitarios tienen un son. Yo soy un graduado universitario, aquí le tiene formación, pero no es hablar de uno solo, es hablar de los demás, ¿no? Y pensar que, por ejemplo, también el concepto del creador, publiqué 2 libros, ahí yo llegué,
usted no ha llegado a ningún lugar. Usted tiene que seguir demostrando constantemente que usted es un poeta. Porque si usted no lo sigue demostrando, no es una condición. No es como el título académico, te lo firma el rey y tú lo tienes. No, 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 no. Aquí no hay título que te firma ningún rey. Aquí tiene que estarlo demostrando todos los días. No es que yo escribí un libro hace 10 años, 5 años. ¿Y cuántos poemas he escrito? No, yo hice una exposición en París tal año, en el año 2000. ¿Y después qué has hecho? ¿Cómo has seguido demostrando eso? O sea, el día a día, el día a día. El ser artista es una cosa que hay que demostrarla continuamente. Aquí se valora mucho el tema de... Porque cuando hablamos de formación se refiere a tener un título, ¿no? Un título académico, universitario. No, no. O sea, incluso hay asociaciones, conocemos a nivel nacional, que solamente permiten... asociaciones de escritores, por ejemplo, que solamente permiten personas que tengan titulación universitaria. Entonces, escritores y con titulación universitaria, pocos socios van a tener, ¿no? Sí. ¿A poco alcance va a llegar eso? No, pero dije eso, pero yo pienso que el título universitario es muy importante. Sí. Sí. Incluso tener una formación es muy importante. La formación es importante. Y saber que el tiempo que usted emplea para formarse es una cuenta corriente que está girando a favor suya. Tener conocimiento es totalmente... Y si ese conocimiento tiene una patente de corso, mejor todavía, porque le va a dar crédito. Yo no estoy, al contrario, no. Además, yo tengo una formación, he hecho las dos cosas. He tenido formación autodidacta en determinadas cuestiones, pero tengo, no sé, un grado licenciado, una maestría en antropología, etcétera, etcétera. Pero para no ser pedante, no hablar de uno. Pero en sentido general, el título universitario es necesario, y eso no quiere significar, no, no, no. La duda es universitario. Sí. Haga un título, pero con eso no le basta. No. Eso no le da. No solo no basta, sino que no es garantía de nada, porque una persona puede tener 40 títulos universitarios y no tener ni una gota de poeta, ni una gota de escritor, ni de narrador, ni de pintor, ni de nada. Y hay cosas que no andan juntas siempre. Lo que es inteligencia, nivel de escolaridad y cultura no siempre andan juntas. Por ejemplo, aquí se da mucho, nosotros vemos al campesino canario, en sentido general, que es una persona culta. Culta en el sentido de cultivado, que realmente, y ese cultivo viene de la agricultura. El concepto de culto viene de la agricultura, del cultivo que se hace en el campo. Y el cultivo significa que hay determinados productos que usted no puede sembrar en determinado tiempo, y en otro tiempo sí. El ser culto es eso, es que sabes comportarte en el lugar donde tú estás. Y hay personas que tienen 3 títulos universitarios y en una exposición y no hablan con nadie, o no dan los buenos días por la mañana. Usted es culto, usted es un mal educado. Sí. Aunque tenga 40 títulos universitarios. Es que hay otro término que es la erudición, ¿no? El erudito. El erudito es el que tiene muchos conocimientos, claro, pero no tiene cultura, claro, o no tiene capacidad creadora, porque conoce toda la biblioteca pasa, pero basta, ¿no? O Wikimedia. Otro tema también, Juan Francisco, actos a destacar del Festival Atlántico de Poesía de Canarias al Mundo. ¿Qué te voy a decir de actos a destacar? Por ejemplo, mira, este que está aquí, mira. Poemas al mar. No sé si se podrá. Sí. Poemas al mar. Este fabuloso catálogo que hay aquí en colores, magnífico, con la obra de todos los pintores que estuvieron presentes en esta actividad. Esta actividad fue la exposición pictórica Poemas al mar, homenaje a Néstor. Como todos sabemos, Néstor es uno de los pintores canarios más importantes, de más relevancia a nivel mundial. Y el mar, todo es el protagonista es el mar. Sí, porque en este caso, en este Festival Atlántico de Poesía, casi siempre buscamos un tema. En este momento, como se cumplió el 125 aniversario, el nacimiento de Néstor, y Néstor tiene una de sus etapas, uno de sus momentos, precisamente los poemas al mar. Entonces, esta exposición era Poemas al mar, homenaje a Néstor. Y todos los cuadros tenían que ver con el mar. Esta exposición fue muy importante, participaron 36 pintores, se hizo en el Museo Poeta Domingo Rivero, con un lleno completo del teatro. Este catálogo, que ves que la excelencia del catálogo, se vendió a un precio, y todavía hay para si a alguien le interesa, a un precio de 3 euros, fabuloso por la cantidad. Te van a llevar una pinacoteca, te regalamos uno como detalle. Es una pinacoteca lo que se llevan aquí prácticamente. Todavía el que le interese pueden dirigirse en Facebook, Área Cultural DC, o en Facebook también a Diego Casimiro si le interesa. 3 euros y se van a llevar prácticamente una pinacoteca sobre lo más actual que se está haciendo en estos momentos en Canarias. Ahora que Juan Francisco nombrado, aprovecho para meter una cuña. Antes que se nos olvide, que quiero agradecer a la Casa Museo Domingo Rivero y a Pepe Rivero, su director,
y le digo Pepe porque no quiere que le digan Don José ni nada, la gran labor, la magnífica sí. labor que está haciendo de apoyo a la cultura canaria, que es una cosa que jamás había dado en Canarias esto, un museo particular que no depende de ninguna institución ni recibe ningún tipo de subvenciones, y está al completo... Disposición de todo el que vaya a verlo. De cualquiera claro. de los escritores, de los pintores, de los poetas. Magnífica la labor que están haciendo. Quiero agradecérselo públicamente en este medio. Pero agradecérselo públicamente, no solamente a título personal. No, a título... Agradecérselo a título de las asociaciones que nosotros llevamos. Sí, sí. Y sobre todo agradecérselo el festival. El festival hizo tres actividades en el museo. Se hizo la inauguración. En esa inauguración hubo tres actividades esa noche. Se hizo la inauguración de la exposición, se hizo también una conferencia sobre la obra Poemas al Mar de Néstor Martín Fernández de la Torre por la historiadora de arte Laura T. García Morales, que es una muchacha joven, curadora y comisaria de exposiciones, que se ha dedicado mucho a la posición de la mujer canaria dentro de las artes. Y también la poeta y escritora Rosario Valcárcel hizo un comentario crítico, palabras críticas sobre la exposición que estaba. Esa fue la inauguración. Se hizo también un cóctel, se hizo una serie de actividades. Esa fue la inauguración, el día 14. En uno de los días intermedios se hizo también otra actividad aquí, que fue la de las mujeres, la de las mujeres poetas. Sí, mujeres poetas. La de las mujeres poetas, que esta la llevaba Berbel, que es también una de las poetas canarias de renombre, que tiene ya una obra hecha alrededor de sí. Y que es también una excelente promotora cultural, que forma parte de la asociación que yo presido, el Centro de Estudios Caribeños del Atlántico. Ella es vocal de esta asociación, pero ella no tiene que ser vocal de asociaciones. Berber es una constante promotora cultural, la mano apertura, que tiene un poder de convocatoria también muy destacado, sobre todo en los medios literarios y artísticos. Porque Berber es escritora, pero Berber, aparte de escritora y poeta, Berber también incursiona en el mundo de las artes plásticas. Berber hace pintura, Berber ha hecho incursiones en la cerámica, incluso de todos los medios ha hecho también algunas actividades. Esas fueron las acciones que se llevaron a cabo con las artes plásticas. O sea, con artes plásticas se hicieron... ¿Escultura? Se hizo una exposición de impresiones de la pintora ceramista Elba Ramírez Brandón. Esto se hizo en el Ateneo Ciudad Galdós. Y hubo otra del colectivo de mujeres Las 11, que son 11 mujeres mayores, que precisamente esta pintora ceramista, Elba Ramírez Brandón, tiene un pequeño taller. Todas son mujeres de edad. He destacado esto porque son mujeres de que pasan... Bueno, hay dos casos que no, pero en sentido general son mujeres de edad ya. Y la labor que se hace con ella, la labor que se hace con esta señora. Hicieron una exposición en la biblioteca Pepe Damaso. ¿En la Isleta? Sí, pero la exposición, todo el mundo se maravillaba en el sentido... Porque no es una exposición de gente más... No. Muy bien, ahí están la foto, las vistas de la exposición. Estas fueron otras dos de las exposiciones que se hicieron, pero decíamos, y luego después el cierre del festival también fue en el Museo Poeta Domingo Rivero. O sea que tres de las actividades más importantes y podíamos haber hecho más. Lo que pasa es que quisimos no circunscribirnos a un solo lugar, sino que fuera en diferentes lugares. Incluso hicimos una actividad hasta en Agaete. En Agaete se hizo otra exposición de artes plásticas a otra persona de Saro Arma, y además de eso se hizo también allí un recital de poesía, y se hizo también ahí la actuación del mago Paco Ortega, de la vinculación de la magia con la poesía. ¿Y cuántos recitales de poesía se materializaron? Recitales de poesía, se hicieron 10 lecturas o recitales de poesía. Entre ellos destacar el de Mujeres Poetas, que ya te había dicho, sí. El de los Poemas al Mar, que aquí está el otro texto que se... O sea, esto de Poemas al Mar, esto fue una idea de Luis Muñoz. Luis Muñoz preside la asociación Siglo XXI. Arte y Cultura Siglo XXI, que está en Chamán, en la calle Doña Perfecta número 53. Entonces nosotros vamos con Luis para hacer ahí un recital de Poemas al Mar. Luis tiene una pequeña imprentica allí y entonces él fue el que nos dio la idea. Bueno, ¿por qué si se va a hacer un recital de Poemas al Mar no se imprimen los poemas que se vayan al libro? No, pero ya aquí entonces sí va a querer participar todo el mundo. Entonces lo que se hizo fue hacer una convocatoria, un jurado compuesto. Un jurado seleccionó los que consideraron los 20 mejores poemas de los que se presentaron, y con estos 20 poemas se imprimió este cuaderno de poesía, 20 poemas al mar, homenaje a Néstor, que es otro de los resultados tangibles del festival. O sea, no solamente las actividades que se hicieron, sino
pruebas materiales que trascienden porque quedan como manifestación, ¿no? De estos ejemplares, para hacer el comercial, de estos ejemplares también quedan los que le interese en la Asociación Arte y Cultura Siglo XXI, que está en la calle Doña Perfecta número 53. También hay textos de esto para los compañeros que formaron parte de, y para la gente que les puede interesar. Tiene una característica muy especial. Ah, que individualiza cada ejemplar. Tiene una característica muy, muy especial porque en cada ejemplar, al principio, hay una pequeña obra de arte de la pintora Alba Ramírez Brandón, que es un original que van a tener. O sea, nadie que tenga, cada uno de los sí. libros tiene un original firmado, que es otra cosa a destacar, ¿no? Uh-huh. Otro tema también importante, Juan, otros actos que se desarrollaron en ese segundo festival de poesía. Sí. Bueno, la presentación de libros, se presentaron tres libros. Se presentó el libro Objetos Personales, de Manuel Díaz Martínez. Manuel Díaz Martínez, posiblemente el poeta cubano más importante fuera de su país. Prosa, eso es prosa. Eso es poesía. Poesía. Este libro de Manuel, Objetos Personales, prácticamente, aunque Manuel está vivo y sigue escribiendo, pero esto fue como decir las obras completas. Hasta este momento son las obras completas de Manuel Díaz Martínez. Manuel Díaz Martínez, te dije, es un poeta que forma parte de la generación de los años 50, que es una generación de una pléyade de poetas en Cuba, una generación muy importante. Manuel forma parte de esta generación. Manuel fue Premio Nacional de Literatura en Cuba. Manuel es miembro de la Academia Española de la Lengua, es académico. Pero Manuel es un tipo totalmente suelto, nada, no te lo imaginas como un académico, y es un excelente poeta. Y lo tenemos en la isleta. Vive en la isleta, vive en Canarias, lleva viviendo en Canarias de 20 años. Manuel es cubano y sigue siendo cubano, pero es una persona importante. Durante años dirigió una revista muy importante acá en Canarias que se llamó Espejo de Paciencia, en homenaje a lo que se considera la primera manifestación de literatura cubana, que fue hecha por un canario también. Y entonces existió esa publicación durante tiempo. Otro libro importante fue Poetas de Islas Canarias, que es una antología que hace Juan Carlos de Sancho, de los que él considera los poetas más importante de Canarias. Este libro se publicó en México, se presentó en Madrid, se presentó en Barcelona, y la primera presentación del libro fue aquí. La presentación lo hizo el poeta y promotor cultural Samir Delgado, fue quien presentó este libro de Juan Carlos de Sancho, pero el libro de Juan Carlos de Sancho. Esta actividad se hizo en el Centro Cultural San Martín, lo que era el antiguo Hospital San Martín. Este libro es muy importante, este libro tiene una gran relevancia por los poetas que Juan Carlos señala aquí dentro de Canarias. Y también se presentó Leyendas y Batallas, Historia de Canarias en décima, que es de un poeta también, José Luis Rodríguez Alba, que es un poeta cubano, pero que hizo esa Historia de Canarias en décima. Este señor ya falleció y tiene esta obra. Esto lo publicó la editorial Idea Aguere. Idea Aguere, que la lleva el promotor cultural Ángel Morales, de Tenerife, pero que hace una labor de difusión de la cultura y el arte en todo a Canarias. Incluso recientemente se presentó un libro de uno de sus hijos, uno de los libros sobre ciencia ficción, sí. antes de antier, el viernes, ¿no? Sí, sí. El viernes pasado. Y otro texto que se presentó, bueno, fue este que te estoy diciendo, 20 poemas al mar, de varios autores canarios, todos referentes al mar. Estas fueron otras actividades relevantes. Bueno, son 25 actividades, ¿no? Aparte de que el festival, aparte de estas actividades, también tuvo una incursión importante en el cine. Ah, ¿te puede explicar? Mira, se me olvidaba, entre las actividades importantes que tú decías, hubo otra actividad muy relevante sobre una personalidad que ha sido prácticamente olvidada en Canarias, que es la de... También se hizo un homenaje a Luis León Barreto, que es uno de los narradores cubanos, uno de los narradores canarios más importantes. Luis tiene Las Espiritistas de Telde, que sin lugar a dudas es un clásico dentro de la narrativa canaria, dentro de la novela canaria. Se hizo una tertulia sobre la poética y la narrativa de Luis León Barreto, que la desarrolló el profesor José Antonio Luján. Y se hizo también esto que te decía Aquiles, en Tomás González Pérez. Tomás González Pérez fue poeta, cineasta, teatrista, pintor. Vivió en Canarias alrededor de 10 o 12 años. Él, dentro de los filmes, de las películas cubanas en las que participó, dos que son muy importantes, De cierta manera y La última cena. Nosotros tenemos las dos.
en el festival se hizo un homenaje a su vida y a su obra, que quien disertó sobre su vida y su obra fue precisamente María del Pino Rodríguez de la Cruz. María del Pino Rodríguez de la Cruz fue la segunda persona que hizo todo un proyecto en Canarias con un movimiento teatral y con una asociación y un grupo de teatro. Y María del Pino es la segunda figura dentro de este grupo, que es una mujer muy dedicada a las artes, que tiene una gran experiencia en esta en Canarias. Y ella, que lo conoció y que tuvo ese vínculo directo sobre él, fue quien disertó sobre la vida. Y se presentó también la película De cierta manera, que es uno de los clásicos, sobre todo con incorporación de la mujer, porque quien la dirige es una mujer que fallece en el medio de la filmación de la película, y Tomás González Pérez con otras personas es quien termina de hacerlo. Y la otra película en la que Tomás participa es La última cena, que es un clásico de la cinematografía cubana, que está dirigida por Tomás Gutiérrez Alea, que es uno de los cineastas cubanos más conocidos, porque fue el que hizo El Fresa y Chocolate. Esta película, de cierta manera, La última cena, es sobre la situación de la colonia en blanco y negro, con la incorporación del negro, de la cosa del negro en la cultura cubana. Déjame meter la cuchareta muy rápidamente con esto del negro en la cultura cubana, porque en estos días se celebró el coloquio de cultura canario-americana en la Casa de Colón. Y entre las muchas ponencias que se desarrollaron, todas de un gran nivel y una gran información para lo que es el vínculo de Canarias y América, hubo dos o tres ponencias sobre la cosa de Cuba. Ahora se ha dado mucho en Cuba en manejar el término afrocubano. Ahora, cuando empecé a hablar de la cosa, cuando eso es muy nuevo, eso prácticamente en Cuba es de la década del 70 y muy influencia, digamos, de Estados Unidos, del mundo negro de Estados Unidos que llega a Cuba en esa época, sobre todo el grupo de los Panteras Negras y demás, que para ellos sí son afro-norteamericanos, porque una manera de sentirse es buscar la africanía porque no se siente norteamericano. Pero ese no ha sido el caso de Cuba nunca. Por ejemplo, Antonio Maceo, que es uno de los próceres de Cuba, Juan Gualberto Gómez, ninguno de los hombres negros cubanos, hasta la década del 60, se habló nunca de afrocubanos. Eran cubanos de piel negra. Pero ahora se ha dado una posición muy interesada por determinados sectores intelectuales cubanos, están con el término de afrocubano. Y afuera de Cuba se ha acuñado mucho como si eso fuera una realidad. Martí, que es el al que siempre hay que recurrir cuando se habla de Cuba, tiene un pensamiento muy bien para esto, ¿no? Martí decía, hombres más que blanco, más que negro, más que mulato, dígase hombre y ya se han dicho todos los derechos. O sea, ese término afrocubano se maneja más fuera de Cuba que dentro de Cuba. Pero me parece muy, muy introspectivo, muy poco dado. A finales de los 70, 60 y principios de los 70 en Estados Unidos, en lo que es el ámbito artístico y musical, se utilizó mucho el término afrocubano. De hecho, hay un estilo de música que se conoce con afrocubano, pero como bien dice él, es un producto netamente norteamericano, ¿no?, de aquella época. Se ha extrapolado a Cuba. Sí. Otro tema también, Juan, es las asociaciones. Háblanos de las asociaciones que hicieron posible este segundo festival de poesía. Bueno, que aquí les hable de Nace primero, aquí porque llevo rato hablando por eso, y después hablo de... Para que descanses tú un poquito. Déjame tomar algo del desayuno. Y pasamos a darle la bienvenida también, bueno, a Aquiles, para que nos hable un poco de... Eres el presidente de NACE, coméntanos un poquito los objetivos, que es NACE. Bueno, NACE, que son las siglas, es la Nueva Asociación Canaria para la Edición. Es una asociación sin ánimo de lucro que surgió a raíz de la necesidad de un grupo importante de escritores de la isla de promocionar sus obras y poderlas sacar al mercado. Era un momento difícil en que no se publicaban obras, ¿no? Y entonces decidimos crear esta asociación con el único objetivo o principal objetivo de apoyar las publicaciones de los autores socios de la asociación. Quiero decir con esto que apoyamos a todos los escritores, pero nos centramos en los socios. Queremos que todos los escritores de Gran Canaria sean socios de esta asociación, porque es un proyecto, no es un proyecto, es una realidad importante. Cuanto más seamos, mejor, tendremos más fuerza para apoyar lo que le importa al autor, que es su obra, ¿no? Y entonces nos dedicamos a eso, a posibilitar la publicación de la obra del autor y promocionarla aparte de la propia figura del autor. ¿Y qué dificultades tienen los escritores para el tema de sus obras? Muchísimas, ahora más, porque aquí vivimos una cultura dentro de lo que es la edición, y que nadie se enfade, porque es la verdad, de la subvención, ¿no? O sea, las editoriales hasta ahora venían funcionando gracias a subvenciones. Y entonces el empresario que tenía una editorial publicaba si el gobierno le subvencionaba, porque tenía
ya los, digamos, los beneficios asegurados. Claro, esto, ¿qué ocurría? Que había un número importante de escritores que no tenían la posibilidad de incorporarse a este mercado, ¿no? Y entonces nosotros lo que hacemos es posibilitar eso creando una especie de sello editorial, que no lo es porque somos una asociación sin ánimo de lucro, hacemos las publicaciones y los apoyamos. Ahora todavía se ha agravado más la situación porque como no hay subvenciones, pues ya las editoriales no publican. Y entonces estamos ahí nosotros un poco para sustituir todo, todo esto que falta en Canarias, ¿no? En el principio en Gran Canaria, pero nuestro objetivo es trabajar en todas las islas. ¿Libro papel, de papel, Aquiles o...? El libro de papel y también el otro, ¿no? El electrónico, pero básicamente el libro de papel, porque hasta ahora, hasta hoy, lo que le gusta al escritor actualmente es ver su obra en el libro papel. En papel. Verla en los escaparates de la librería, sí. En las manos de los lectores, exactamente, y en las grandes superficies. Sí. Y ahí es donde nosotros queremos situarlo. Tampoco no nos olvidamos, sino al contrario, que estamos en ello, posibilitando también la presencia de esta obra en los medios electrónicos, ¿no? Pues llámese Amazon o cualquier otro. Si alguien quiere pertenecer a NACE, ¿qué tiene que hacer? Pues nada, muy sencillo, ponerse en contacto con nosotros a través de del blog que tenemos, o acercarse a cualquiera de los actos, actividades que hacemos, o colaboramos como en el Festival Atlántico de Poesía, ver lo que hacemos y simplemente pues rellenar un formulario que tienen en el blog, firmarlo y pagar la cuota que es módica porque son 5 euros mensuales que se pagan trimestralmente en un recibo de 15 eran, pero que hemos decidido rebajarla a 1 euro mensual, o sea que son 4 euros mensuales y es un ahorro de 3 euros trimestrales. Por dos motivos hemos tomado esta decisión: por la crisis que estamos pasando, porque sabemos que hay mucha gente que lo pasa mal, ¿no? Y por otro lado para, me refiero de los que ya son socios, y por otro lado para ayudar a que se anime la gente de fuera a apuntarse. Sí, como ya en televisión el tiempo es oro, Aquiles y Juan, tenemos más tareas, más invitados. Para terminar, 5 minutos, ¿cuáles son las siguientes tareas que van a desarrollar las instituciones ustedes que representan desde el punto de vista de la poesía y de la cultura? Bueno, las próximas actividades que tenemos, las más perentorias, es esta que te voy a presentar acá. ¿Por qué la mujer está gritando y no pones un hombre gritando? Esto lo hacen mujeres. La mujer grita. Estos son mujeres. No te quieras fajar conmigo, que estos son mujeres. Esta es una asociación internacional que se llama, mira, Mujeres Poetas Internacional. La preside una mujer, Yael Uribe, que es quien hace este grito a nivel mundial. Esta es una asociación internacional, Mujeres Poetas Internacional. ¿Poeta y no poetisa? Ella, en sentido general, yo no sé por qué a las mujeres no le gusta que le digan poetisa, le gusta que le digan poeta. Aquiles se faja y discute mucho con ella. Yo no me meto en esa bronca. Si ella quiere que le digan poeta, yo le digo poeta. A la mujer le hago mucho caso. Desde chiquito me han enseñado a hacer eso. Esto es una asociación internacional que se llama Mujeres Poetas Internacional, que todos los años hacen este evento, un festival internacional que se llama Grito de Mujer. Grito de Mujer. Y entonces, nosotros el año pasado nos adscribimos a este... En este caso nos adscribimos a el Centro Canario Estudios Caribeños del Atlántico y el área cultural Diego Casimiro. Hicimos eso en aquel momento. Hicimos una exposición de plástica, hicimos un recital de poesía. Nos ha costado, como aquí le dice, para poder parir las cosas, para poder hacerlas. Y entonces, en este año ya tenemos el cuaderno donde están todos los cuadros en colores que estuvieron presentes en esta exposición y los poemas. Entonces, Esto se hizo el año pasado y ahora el martes, ayúdame, el viernes día 2, el viernes día 2 en la Asociación Arte y Cultura Siglo XXI, que está en Doña Perfecta número 53, se va a presentar este cuaderno. Ahí va a actuar también la actriz Ana Sendrero, que es una actriz canaria que vive acá y que hace mucha actividad en performance y demás, va a actuar también en esta actividad. Es una de las más cercanas que tenemos. Aparte de eso, en marzo del año que viene vamos a volver a hacer Grito de Mujer. Vamos a hacer una exposición de artes plásticas
vamos a hacer otro recital de poesía y vamos a hacer una exposición de instalaciones y escultura sobre la mujer. Que Elba Ramírez Brandón tiene también una vasta obra como escultor y demás, y son exposiciones ahí. Eso es lo más perentorio. La otra cosa que tenemos, esta entre el área cultural Diego Casimiro y el centro, porque lo hicimos en aquel momento así y lo hemos seguido haciendo así. Pero con NACE tenemos ahora, rápido, pronto, para el 14 de febrero, Día de los Enamorados, y aquí vamos a hacer una primicia, porque lo vamos a decir públicamente por aquí, un estreno mundial por tu emisora, por la televisión. Vamos a convocar un concurso de poesía que se llama Premio Poesía de Amor Canarias 2013, para el 14 de febrero. Y entonces, se va a dar un premio de poesía, una mención y una selección de los que consideren mejores poetas, un jurado. Y entonces se va a hacer con el premio, con la mención y con una determinada cantidad. ¿Cuántos eran los totales? De los seleccionados, ¿sí? 30. Total 30 con el primer premio de la sesión. Que serían 31. Con un cuaderno que se va a presentar el mismo 14 de febrero en una actividad que se va a hacer. Y entonces íbamos a hacer una actividad, una especie de cena, de actividad, de poesía, que no sé cuándo. Pero escúchame, ya eso, mañana o pasado será la convocatoria. Y hay todo ese tiempo, hasta el 14, hay una fecha para terminar antes del 14 para que el jurado pueda trabajar y se hace esto el 14 de febrero. Estas son las actividades más perentorias. Hay otras actividades también. En el medio de eso hay una actividad que tiene el área cultural Diego Casimiro, que es una exposición de arte que va a ser con lo del famoso Harry Potter. Pero este es de Diego Casimiro, quien la convoca y quien la hace. Y NACE pues tiene también, ahora el día 9 presentamos ya el siguiente libro, que es Actuales Señores Feudales, un libro de poesía cuyo autor es el poeta Adolfo García García, que se presenta en la sede de los sindicatos, arriba en el antiguo 1 de mayo. Y tenemos 6 o 7 libros ya pendientes también para publicar antes de fin de año. Muy bien. O sea que continuamos trabajando en eso. Muy bien, pues nada, pues gracias Aquiles García, presidente de NACE, gracias Juan Francisco, no sé si te ha quedado algo más, sí, pero... Sí, me quedó algo, pero tengo que irme, no me has preguntado, no he podido hacer difusión de la parte del psicoanálisis y cómo la escuela a la que yo formo parte, que es la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero, maneja el concepto de poesía y psicoanálisis. Y los criterios, las evaluaciones de nuestro director. Pero si quieres, les invitamos para otro programa. No, incluso lo que te estoy diciendo. Antes de que termine el año. Si fuera bueno, Menaza, el director de la escuela, Miguel Oscar Menaza, lo más pronto, lo más último que tiene es un filme. Menaza es poeta, es editor, es pintor, es promotor cultural. Y tiene un último filme que se llama En Defensa Propia, que lo hizo en octubre del 2012. El filme se puede ver por internet, lo promocionaron por internet y lo promocionaron en diferentes lugares. Menaza fue candidato al premio Nobel en el 2010, o sea, poeta, candidato al premio Nobel, esta escuela de poesía, esta escuela de psicoanálisis que radica en Madrid, quien la preside es prácticamente como eran los hombres del Renacimiento. Te habrás visto en los diferentes aspectos que el tipo incursiona. Tiene publicado más de 20 libros de poesía, 10 libros de psicoanálisis, 6 de narrativa, 30 exposiciones de pintura, más de una veintena de cortos cinematográficos y 2 largometrajes. Menaza fuera para poder hacerle un programa solo, tal vez comunicándonos con él por los medios estos nuevos que hay, o tal vez poder presentar la película de En Defensa Propia, que está nueva, fue de octubre del 2012. Pues nada, pues muchísimas gracias, Aquiles García, muchísimas gracias, Juan Francisco González, que han estado aquí hoy hablando de poesía y del Festival Atlántico de Poesía de Canarias al Mundo, el segundo festival, y también de la asociación NACE. Muy buenos días, Gran Canaria, no se nos muevan, que ahora regresamos con otro invitado. Continuamos.